También el teniente coronel Recena, recientemente fallecido y presidente de honor a título póstumo de la plataforma. La plataforma patriótica Medina asume este centenario con inusual ilusión y gallardía, transformando del comandante Chica. Todos y cada uno de los que estamos aquí presentes hemos estado en primera línea en defensa del fundador y de la legión. Y este centenario lo volveremos a estar. Tengamos un recuerdo muy emotivo hacia los caídos de la legión. Bueno, buenos días a todos. Simplemente intentar aprovechar esta ocasión, como antiguos caballeros legionarios simpatizantes de esta plataforma patriótica Millán Astray, por el hecho de que hemos estado en la batalla durante 4 años, simplemente intentando luchar por esa memoria histórica, sentada, ahora memoria democrática, que ha intentado vilipendiar a los héroes. Héroes como General Millán Astray y esos miles de legionarios caídos como bajas en el frente. Estamos hablando de unas 10.000 personas, 10.000 bajas de legionarios, compañeros nuestros, todos los caídos por España. Creo que es el momento de que seamos fieles a la verdad histórica, que seamos justos y nos reconozcan toda nuestra historia, como por ejemplo en estos momentos que intentan hacer desde los tercios de manera paralela en ese breve acto mermado por el tema de la pandemia, por las consecuencias que está sufriendo nuestra nación, que debería preocuparse por una serie de acontecimientos, una serie de cosas y unos objetivos prioritarios como son el sentido social, el sentido económico y lo que ha de ser primordial sobre todo a la hora de intentar que todos seamos españoles y entreguemos, debemos todos por la misma dirección para intentar que la nación vaya hacia adelante y no seamos, digamos, el espejo de un espejo roto en el que nos encontremos cada uno fraccionados debido a esa discordia que se ha creado en los últimos años como consecuencia de esa mal llamada la ley de memoria histórica, en la que nos encontramos con fracción, con discordia, con ese enfrentamiento entre hermanos, que es lo que no queremos. Simplemente estamos atentos a lo que pueda pasar y seguiremos intentando luchar por lo que es la memoria del fundador de la legión
y lo que representa esa unidad centenaria. 100 años, desde 1920 hasta nuestros días, 2020, este 20 de septiembre celebramos este magnífico acontecimiento del que se ha hecho eco gran parte de la prensa nacional y que suponemos, digamos, servirá no solamente en España, sino a nivel internacional para que seamos todavía mucho más reconocidos y nuestra historia siga siendo ese pasado que añoramos, ese presente que tiene la legión y ese futuro que esperamos que siga teniendo para gloria, para el bienestar de nuestra nación, para España. Con este sencillo acto simplemente queremos ser partícipes del motivo que nos ha traído aquí, en el sentido de que nuestra nación necesita héroes como Millán Astray. Estamos privados de ellos y son héroes de carne y hueso, como los anteriores generales, los anteriores fundadores, los jefes de la legión. Hablamos, ayer recordamos a algunos, como el último laureado, Madero Oleaga. Ayer estuvimos con el cofundador, con Franco, con el teniente coronel Valenzuela, con el comandante Gelaverte, con toda esta gente y con el padre, el Dobro, que realmente son santo y seña de la legión, de nuestro pasado, ese pasado glorioso que queremos para nuestra nación, para todos los españoles, para que haya concordia y encontremos la conciliación y reconciliación que realmente es lo que necesitamos para abogar, además, como decimos anteriormente, por una nación que quiere y tiene un objetivo claro. Seguir siendo una gran nación dentro de todo el orden, dentro de todo el mundo, y que seamos una referencia a nivel mundial para todas las naciones de Estado, como siempre ha sido la legión española. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva la legión! ¡Viva! ¡Viva Millán Astray! ¡Viva! ¡Viva el teniente coronel Refena! ¡Viva! Gracias a vosotros por vuestra participación. Soy, digamos, un experto.